Hola a todos, soy Realeloquendo 1234, y en esta ocasión vengo a criticar esa puta mierda asquerosa de música que escuchan esos pendejos gilipollas de mierda que carecen de algún tipo de intelecto. Tengo una idea mejor, haré un video de GTA S.A. con CJ. Hola gordos que comen tierra con cemento, yo soy. Ya saben quién sos pedazo de hijo de puta, que recién dije quién carajo eras. Más respeto la concha de tu vieja, o si no salgo de tu computadora y te cago a trompadas. Bueno, hoy iremos a cazar a un cabronazo hijo de puta, que se pasa matando gente en el bosque. No se sabe cómo es, pero eso me vale 1000 hectáreas de verga. Dame tu auto pendejo de mierda. Muy bien, ahora iremos al bosque, para matar a ese hijo de perra. En lo que Carl va a por el misterio, yo les cuento un chiste. Un nene le dice a su padre: papá, me pican los mosquitos. Y su padre le dice: pues apaga la luz. El hijo lo apaga, y entra dos luciérnagas. Entonces, el hijo le dice: papá, ya me están buscando con linternas. Jajajaja xdxdxdxdxdxdddddddd. Tu chiste fue peor que la consistencia de voces de este video. Muy bien, es hora de visitar a mi tío gilipollas, para pedirle que me acompañe a cazar al misterio de mierda. Hola tío, necesito que me acompañes a cazar a un hijo de puta que mata gente. No. Si no vienes te quemo la casa, pendejo de los cojones. Bueno, está bien, pero no la quemes, porque si se quema tengo que lanzarle agua, y yo le tengo mucho miedo al agua. Con razón hueles a excremento de toro. Pues bueno, ya encontramos un misterio nuevo, el cuatriciclo que te deforma la boca, y eso que este juego tiene 5 años. Joder, pero ¿quién te dio permiso de tocar mi vehículo? Cállate cabeza de rodilla. Por cierto, ¿a qué misterio vamos a cazar? Al misterio de cómo mierda puedes dormir en una casa con olor a orina. Mierda, pero es que yo no tengo baño. ¿Y por qué chingados no usas las plantas? Es porque quiero ser gilipollas. Antes de ir a por el misterio de los cojones, iremos a comer algo. Bueno, no más no vayas a asaltar a nadie. Le estás pidiendo peras a un manzano. Muy bien, ya hemos llegado a esta mierda de local. Sígueme, tío. Esto es un asalto, capullos. Ahora denme todo el pollo que tengan. No. Muy bien, ustedes se lo buscaron. Toma, en toda la cara. ¿Y tú que te escondes, pendejo de los cojones? Bien hecho, pendejo. Ahora la policía estará esperando afuera. Me vale caca. Te lo dije, imbécil. Cállate. Tomen, hijos de puta, tomen, ratatatatatatata, en toda la panza. Se bota, hijo de puta. ¿Viste, tío? Me los chingué a todos fácilmente. Nadie puede hacerme quedar mal. Malnacido hijo de un barco lleno de putas, voy a destruir tu tanque de mierda. Suerte con eso, pandillero de mierda. Vamos, tío, hay que escaparnos. Tío, mierda, ya mataron a ese pelotudo. Qué mal que estés bien, tío. Por cierto, ¿cómo pagaste el hospital? Me los cargué a todos, y me llevé una paleta de paso. Bueno, no importa, es hora de irnos a la casa de Marulete. Ahora que lo estoy pisando, súbete. Joder, sobrino, ¿por qué tenemos que ir a ver a Marulete? Porque necesitamos toda la ayuda posible, y además, eres tan inútil que no te cuento cómo ayudarte. Hijo de perra, ¿acaso estás diciendo que Marulete es más útil que yo? Pues sí. Ahí está Marulete. Viene el burro y te la mete. Gilipollas de mierda, págame lo que me debes. Hermano, acuérdate que somos familia, la familia siempre presta 50.000 dólares. Ya déjense de mamadas. Tío Marulete. Viene el burro y te la mete. Mierda. Como iba diciendo, necesitamos tu ayuda para cazar a un misterio. Bueno, pero solo si gilipollas me paga los 50.000 dólares que me debe. Trato hecho. Hijos de puta. Acuérdate que eres mi hermano pendejo. Por cierto, CJ, ¿cuál es el misterio? No tengo ni puta idea, pero ya lo averiguaremos. Mierda, ahora mismo podría estar jugando Skyrim. Joder, pero ese juego pesa como 500 gigas. No, hermano, que tu computadora sea de 1994 no quiere decir que la mía no pueda correr juegos actuales. Pero si tu computadora es de 1995. Es igual. Ya dejen de pelearse, que ya salió Assassin's Creed Black Flag y no lo puedo jugar porque tengo este trabajo de mierda. ¿Saben qué? Al carajo, yo voy a jugar ese juego.
Muy bien, ya jugué suficiente, hora de irnos. Sobrino, nosotros no pensamos movernos de acá. ¿Por qué? Porque entraste a la casa de otra persona a jugar un juego pelotudo, además, un animatrónico está en la habitación de ahí. ¿Animatrónico? Déjense de joder, y dejen de jugar tanto Five Nights at Freddy's, coño. Yo no me muevo de acá. Pinches ojetes, iré a revisar esa habitación para demostrarles que no hay nada, coño. Apenas sale Five Nights at Freddy's 3 y ya se ponen como locos. ¿Dónde está el dichoso animatrónico? No hay nada aquí. Se los dije, pendejos, aquí no hay nada. Mierda, tuve un sueño muy raro. Mejor no llamo a mis tíos para que me ayuden a encontrar el misterio, son muy pendejos. Bueno, es hora de salir, pero no sin antes insultar al simio homúnculo mutante alterado genéticamente. Qué bueno que estamos en 2016, y las parodias bien hechas del GTA abundan en la página. Oye, pandillero hijo de puta, llévame contigo a tu aventura. No. Por cierto, Smoke será tu niñera, así que la pasarás muy bien, jajajajaja. Muy bien, es hora de conseguir un auto de manera legal. Dame tu auto, pedazo de hijo de puta. ¡Mierda, ya llegó! Joder, Smoke, ¿pero qué haces? Oh, sí, soy una perra sucia. Me encantan los hombres, quiero a muchos hombres detrás mío. Necesito a mi hermoso novio CJita, lo amo. Quiero que un hombre me agarre fuerte y me haga sentir toda una puta. Necesito pitos, necesito a mi CJ y a muchos otros hombres. Soy una puta malcriada. ¡Qué bien te mueves, Smurf! ¡Me encanta! Estaba yendo por las calles, cuando el cielo se oscureció, y el clima parecía el del inframundo. Ese detalle lo ignoré, y seguí caminando. De pronto, perdí el control de CJ, y de la nada, comenzó a bailar, y a gritar horribles gritos de dolor que nunca podré olvidar. Fuck. Bullshit. I don't need this shit. Oh, motherfucker. I hate gravity. Shit. A lo lejos, se veía la sombra de algo, no sé lo que era, pero un escalofrío me dejó totalmente inmóvil. Después de un rato, recuperé el control de CJ, y la silueta había desaparecido. Pero solo lo ignoré. No había nadie en las calles, pero solo lo ignoré. Quise intentar comprar un refresco de la máquina, para probar si eso funcionaba. Pero cuando lo intenté, CJ comenzó a gritar desgarradoras palabras de dolor y angustia. Necesito visitas, joder, necesito dinero, necesito ser relevante a toda costa en esta plataforma, te pago $100,000 si sabías esto de un juego de 2004. Pero solo lo ignoré. Cuando recuperé el control de CJ, los autos volvieron. No entendía lo que pasaba, pero solo lo ignoré. Vi un círculo rojo, y fui a tocarlo. Entonces, el misterio el cual he estado buscando, finalmente apareció, diciendo algo muy perturbador. Entonces, tuve que luchar contra ese monstruo. Como era obvio, vino la policía, así que tuve que utilizar el truco para quitar las estrellas de búsqueda. Me di cuenta que era una molestia pelear cuerpo a cuerpo, así que utilicé el truco de armas, y me chingué al multador. Una vez que me lo cargué, el juego se cerró, y jamás pude volver a abrirlo. Solo lo abrí para hacer un video de retos. Hola gente, hoy haré retos totalmente imposibles en el GTA San Andreas. Pero antes, voy a promocionar 98 aplicaciones para tu celular. ¿Cansado de tener calor? Esta aplicación sirve como ventilador. Yo lo descargué totalmente, obviamente lo tengo en mi celular, no lo borré inmediatamente después de grabar esta mierda. ¿Necesitas viajar al pasado? No te preocupes, con esta aplicación podrás hacerlo, es totalmente real, y no importa si cambias algo del pasado, no pasará nada. Muy bien. El primer reto, es llegar hasta ese poste de allá y golpearlo, solo dando vueltas. Es algo muy complicado de hacer, y es totalmente imposible lograrlo. Si lo logro se tienen que suscribir, necesito más gente para ganar más dinero, poniendo 50 anuncios en un video de 10 minutos.
Como verán, el reto no es tan imposible, pues pude lograrlo. Vamos al siguiente reto imposible. El siguiente reto es saltar techo por techo, sin caerme. Coño, empezamos mal. Bueno, no importa, después de todo, este reto es totalmente imposible de hacer, solo el 2% del mundo puede lograrlo. Después de todo, puedo exprimir los mismos chistes una y otra vez para que no se aburran de esta mierda de video, porque realmente necesito llegar a los 10 minutos. Esta vez lo lograremos, estos sí son retos, no como los que... El siguiente reto es ponernos enfrente de un auto y frenar el tránsito, jajajaja. Aquí nos quedaremos por 10 minutos para poder dividir este video en dos y así ganar incluso más visitas. El siguiente reto es saltar la misma cerca 195.258 veces. Este reto es el más complicado de realizar, porque apretar el mismo botón una y otra vez es muy difícil. Pero lo haré por el dinero, digo, por ustedes. Muy bien, ahora les mostraré los mejores mods de la historia de la humanidad. Nunca juegues GTA a las 2 de la mañana, por favor. Empezamos con este mod, es de Bob Esponja, y como verán es un mod muy útil porque todos quieren ser la esponja marina favorita del mundo. Dejaré el link en la descripción, obviamente con 10 acortadores de links, no sean pendejos. El siguiente mod es un auto volador. Como verán, este auto, no solo es increíble, sino que vuela. ¿Cuándo han visto un auto volar en este juego? No existe ningún truco para volar, pero con este mod puedes lograrlo. Haré un reto, para ganar incluso más visitas, y rellenar el video hasta los 10 minutos. Aterrizaré en el agua. Vamos, sé que podemos hacerlo, digo podemos porque trato de que se suscriban. Lo logramos, suscríbanse a mi canal, y no se salten los anuncios. Después de muchos mods antiguos y sobreexplotados, por fin pongo el mod que puse en la miniatura, y obviamente al final del video, quería que lo vean completo para ganar más visitas. Este es un mod del hombre araña. Como verán, podemos hacer los mismos saltos que nuestro amigable vecino. El que diga que es el truco de saltos es un envidioso. Nunca sigas a un peatón en el GTA San Andreas, o algo muy malo va a pasar. Obviamente eso no es cierto, pero realmente quiero hacer un video de 10 minutos con un título engañoso, necesito dinero, mucho dinero. There's men wrestling, I guess. Damn! Ah! Oh, fuck! Shit! No! Oh, hell no! Oh, no! Oh, shit! Ah, no! Ah! Ah! Ah!